comercializa a través de las redes sociales o como sea? Mira, podemos hablar desde lo que son mermeladas caseras, hasta lo que es bombones, hasta lo que son producción de alfajores, producción de cerveza artesanal, producción de frutas abrillantadas y producción de frutas disecadas, como por ejemplo los snacks de los chicos de Simbiosis, que son snacks veganos, uh-huh, que se comercializan hoy en Pinamar. Y bueno, hoy lo que va a permitir esta ordenanza es que estas personas dejen de estar en la clandestinidad para poder estar, para poder empezar a ser pequeños comerciantes. Uh-huh. Y además una cosa muy importante es que se les exige también que cuenten con monotributo, ¿sí? Que empiecen a tributar no solamente a la municipalidad, sino al Estado Nacional y Provincial. Eso es algo muy importante porque dejamos de, y no un monotributo social, sino un monotributo de la categoría más baja. ¿Por qué? Porque la idea es que tengan crecimiento en el nivel de producción y de expendio de los productos que tienen. Es como acompañar y, e instruir a camino a ser una pyme, verdaderamente. Exactamente. Lo importante del PUPA es que viene a detectar emprendedores de Pinamar que quieren salir de su ámbito de clandestinidad para poder tener un futuro de comerciante en la zona y que ese producto de Pinamar comience a regionalizarse también, porque al existir otros municipios que tienen esta ordenanza denominada PUPA, que le da la registración y la habilitación de este producto para poder comercializar al pequeño emprendedor de productos alimenticios, lo que permite es que con todos aquellos municipios que tienen este tipo de ordenanzas se puedan generar ferias gastronómicas regionales de manera bimestral o de manera mensual, en donde no solamente nuestro producto de Pinamar va a poder ir a Chascomús, Tres Arroyos, Madariaga, Gesell, que son lugares en donde hoy existen estas ordenanzas, sino que también vamos a poder generar ferias a través de convenios en Pinamar con estos, de manera regional con estos municipios. Bueno, yo me atrevo a sumar más tipos de comidas, ¿no? Porque pizzas, empanadas, que pastas, tanta cosa que uno ve a través de las redes sociales que se ofrecen, que son ricas. Yo prefiero, me tomo el atrevimiento de más que clandestinidad, aunque obviamente la palabra sí lo engrupa, es que la gente se la rebusca como sea a través de las redes sociales, pero hay justamente un horizonte de que posiblemente se transforme en una pyme en el día de mañana. Así que estaría buenísimo buscar justamente el asesoramiento de bromatología para, quién sabe, el día de mañana llevar a cabo un comercio. La realidad es que cuando hablamos de clandestinidad hablamos de un comercio desleal para el comerciante que está habilitado en la calle, ¿sí? Uh-huh. De eso estamos hablando. Y me parece que cuando velamos por el ciudadano tenemos que velar por todos. Por estos pequeños productores que quieren dejar de tener su comercio, dejar de ejercer lo que es la comercialización de un producto que no cuenta con las habilitaciones necesarias para que quien lo vaya a consumir tenga la seguridad jurídica de que es un producto que se encuentra en condiciones y que cumple con todos los requisitos bromatológicos, como también para ellos de poder seguir avanzando en el desarrollo de su emprendimiento para dejar de ser un día hoy quienes están en su casa produciendo para poder tener un comercio habilitado a la calle y que ese producto hecho en Pinamar pueda salir de la provincia también. Más allá de lo bromatológico, también los orientan en el mundo del marketing y también obviamente desde lo legal para que sea completa la producción, ¿no? Exactamente, es una ordenanza que no solamente prevé este camino de acompañamiento y esa salida laboral, sino que también lo que prevé, y eso es lo más importante, es el acompañamiento en cuanto a lo que son las capacitaciones para poder lograr el objetivo final que es ser un comerciante. Camila, ¿ya hay alrededor de 100 inscriptos en PUPA o todavía no está lanzado? Hoy, gracias a lo que es el trabajo que viene realizando Federico Martín, se han detectado más de 100 emprendedores de productos alimentarios en Pinamar, sí. Razón por la cual nosotros venimos a generar esta ordenanza, porque no te olvides, Marcelo, que las ordenanzas tienen que estar, o sea, las leyes en general en lo que es el mundo, están relacionadas con la dinámica social y las necesidades que esa dinámica social va marcando. Bueno, perfecto. Nosotros a raíz de un trabajo en el Ejecutivo, con el Centro de Innovación, en Habilitaciones y Bromatología, detectamos desde la gestión que existía esa necesidad. Razón por la cual, como existe esta necesidad, nosotros empezamos a legislar y durante 2 meses, o sea, no es una ordenanza que se hizo un día para el otro, que fue sacada dentro de la galera, durante 2 meses trabajamos esta ordenanza para Pinamar desde el Bloque Cambiemos. Y hoy tenemos esta ordenanza que va a ser presentada en la Comisión de Salud para ser trabajada en todos los bloques y esperamos que ya en la próxima sesión, a más tardar, pueda ser aprobada para comenzar a trabajarla ya y que aquellos que hoy se encuentran bajo este régimen de producción puedan dejar de tener sus cocinas sin habilitación para tener una cocina con habilitación, con un producto habilitado e identificado
por la Municipalidad de Pinamar para su comercialización. Buenísimo. Bueno, en otra ocasión charlaremos más en detalle, ¿no? Por ejemplo, si está en condiciones de habilitarse una cocina de un hogar para este tipo de emprendimiento. Es que casualmente se trata de eso. Estamos hablando de cocina de casa, digamos, hoy, del hogar, exactamente, claro. Exactamente, que van a tener que ser ayornadas, ¿sí?, a las necesidades que prevé bromatología, habilitaciones y innovación, van a tener que cumplir con todos los requisitos bromatológicos para poder comercializar su producto. Por eso te decía yo que la habilitación es precaria. Buenísimo. La habilitación es solamente por 2 años. Es decir, esto no puede ser ad eternum, sino que tiene que ser por 2 años. Es un tiempo limitado. Y pagan una habilitación precaria que luego, una vez que estén en su comercio, va a ser descontada de la habilitación final. Perfecto. Camila, bueno, estaremos charlando más adelante para ver los avances más concretos de esta ordenanza, que ojalá se ponga en práctica, ¿no? Es un tiempo, creo yo, bastante prudencial, 2 años, para que la gente pueda ordenar absolutamente todo y que el emprendimiento familiar comience a funcionar. Está bueno. Así es. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Camila Merlo contándonos acerca de este proyecto de ordenanza, PUPA, que, bueno, le da posibilidad a mucha gente, Oscar, que se la rebusca vendiendo productos alimenticios, que ha creado una marca con distintas cuestiones, como nos contaba Camila, frutas secas, mermeladas, mieles artesanales, bueno, de todo. Y lo más importante es el cuidado de esos alimentos. Claro, claro, muchas veces uno lo... Esos, y también, ojo, en nuestra casa particular tenemos que tener mucho cuidado también cuando nosotros cocinamos. Claro, no, es una buena forma de asesorarse para todos aquellos que tengan ese pequeño emprendimiento de comestibles que lo comercializan a través de las redes sociales. Está bueno tener la palabra de un especialista, como en este caso la gente de bromatología. Gracias, Oscar. Nos vemos, Cami, fuera. Hasta luego. Power. Móvil Power. Power. En vivo. Nuestro móvil viaja seguro con Sancor Seguros. Power. Power. Se siente.